Hola Robert, eh, no te escuchamos, ahora se escucha. Perfecto, sí. Bueno, buenísimo. ¿Cuántos somos? Hoy 11. Ok. Bueno. Igual ahí ponen el grupo que están ingresando. Ok. Esperemos unos segunditos. Bueno, ¿cómo te fue en tu tarea a vos, Facu? Bien, tengo un aviso parroquial para darles cuando vos bueno, me digas. Queremos que Esperemos que haya. Damos dos minutos más de espera y, y listo. Porque encima es, un, es seis y media. Yo estoy en medio de un teléfono del turno, estoy bastante complicado. Bueno, eh, eh, o sea que esto es entre vos y yo. Hagamos de cuenta que, pobre, los chicos esperamos dos minutitos más. Conseguí eh, cuatro entradas para el cuatrimestre que o sea, para la, las clases que vienen. Excelente. ¿Qué te parece? Bien. Lo que pasa es que vos es muy probable que me abandones, o sea que me... No, no, sí va a ser virtual, así que acabo. ¿Es el tuyo? No, no. Pues es que yo estuve a punto de... Me quieren mandar dos. Dije, no, paren, porque imposible, me adoro los perros, pero. ¿Y sabes lo no que me eso. pasa a veces? Que se escucha el. Ahí Mario puso que es el de él. que se escucha un perro en otra cámara y los míos se sacan, piensa que es alguien de alguno del barrio. Ya, son débiles. Che, ayer no sé qué pasaba con el video, que estaba mal, estaba mal puesto el mío. No, espantoso. No, no, viste cuando vos decís, ¿qué te pasó? Luces no sé y si sombras. Bueno, podemos empezar. Eh, sí, por... Somos 14. Eh, yo realmente me llama la atención de la cantidad de gente que hay para rendir. Bueno, ahora vos dirás quién está en condiciones de rendir o no. ¿Está? Sí. Ese es el informe parroquial. Si no, si, no prende, si no prenden la cámara, no rinden. Eso sería interesante. Eso es un modo coactivo, prevención general negativa. Sería lo tuyo, pero bueno. Eh, bien, no si así ya podemos empezar porque el. el ver todo lo que quiero dar a, en la clase. Mira cómo empezaron a prender la cámara. Ahí está, no dale. le dan las manos Ana para. Rinde, la Karen cara. rinde. Agustina rinde. Bueno. Dale rinde. Bueno. Dale. Eh, hablé con Gabriel y lo que me comentó fue, <laughs> Roberto se va a enojar, que van a poder rendir todos, pero una vez que aprobaron, lo que vamos a hacer es controlar que hayan aprobado todos los parcialitos. Eh, obviamente que se hayan presentado y que los hayan aprobado, y en el caso de que hayan desaprobado alguno, se va a armar un recuperatorio adaptado a cada situación para recuperar los temas que quedaron pendientes. Okay. ¿Se entiende? Mañana se presentan a rendir todos, a, por supuesto, ¿Están aquellos todos que. todos en tienen... condiciones de rendir. Y a Yo les mandé un que... listado igual ah. que son aquellos del plan nuevo que estén inscritos en el Ciudad Guaraní. -E. Porque hoy me contactaron alumnos del Plan 88. Ellos se tienen que presentar en la mesa libre de marzo. No van a poder rendir mediante el CIU, eh, pero mediante el campus. Por el campus van a poder rendir aquellos que están inscritos mediante el SIU. Y si se los permitió es porque son los, eh, los plan, 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 alumnos que están inscritos plan, en el Plan Nuevo. 2018. Exacto. Sería el Plan Nuevo. Perfect. Exacto, sí. Y aquellos, okay. por supuesto, el Plan Nuevo. Para cerrar la materia van a tener que haber recuperado los temas que les fue mal. Después vamos a ver casos particulares, como no sé, Alan, recién me comentaba que sacó un 3.75. Si los demás están muy bien, tal vez Gabriel. Eh, fue, pero... fue el día que tuve el, el error ese con el campus, que tuve el delay, ¿te acordás que me comuniqué? Sí, sí, me acuerdo. Pero bueno, eso después, cada situación particular lo vamos hablando con Gabriel, quien, es, quien, quien tiene la, la palabra final. Está bien. Bueno, a ver, eh, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿No es motivo de que yo les pueda solucionar? Eh, se, se rinde mañana, mañana horario de clase. Mañana, o sea que de 18.30 a 20 horas. Exacto, se va a habilitar mediante el campus. Van a ingresar y van a poder acceder al Multiple Choice, que van a tener un tiempo para realizarlo. Eh, si no me ¿Tiempo equivoco. estimado? Eh, no me quiero equivocar, creo que eran 20 minutos. Igualmente, ah, eh, lo, supongo que Gabriel a principio de, del día me, me pasará todo y se los voy a mandar al grupo de WhatsApp, que creo que están todos, ¿no? Igual también lo duplico en el campus por si alguno no está. Yo no puedo abrir ninguno de los documentos que enviaste porque me dice como que no me falta una aplicación. Eh, yo creo que tengo todos los trabajos aprobados. Es decir, que mañana, si apruebo, ya está. Exacto, sí. Ya sos una criminóloga. Mira. Igual lo, eso que no te deja abrirlo, a mí me pasa lo mismo, es por la actualización del, del celular. Ok. Bien, ¿alguna duda más? Así puedo, podemos empezar. Esos eran los avisos, por lo menos de mi parte. Ok. Bien. Listo. Eh, vos andá. Eh, Facu, vamos a hacer la clase tipo roleplay como hicimos eh, eh, ayer. Vale, perfecto. Sé que estuviste bastante complicado con esto de... Independientemente me gustaría que eh, eh, operara sobre eh, cómo, es el centro, cómo son las condiciones y el centro cerrado de detención. Está, esos vale. serían los temas que me gustaría que hicieras énfasis. Yo lo que voy a hacer y hablar con ustedes es eh, generalmente estos temas nosotros los vemos en dos o tres clases, hasta ofrecemos ver una película y demás para que se entienda toda la temática del de, eh, eh, delito y. Eh, los jóvenes, no, pues, me parece que este es el, el enfoque que debiera dar. Por consiguiente hoy en una hora y media voy a tener que da, vamos a tener que hablar de, eh, digamos, derecho de fondo y derecho de forma, ¿eh? porque tengo que hablarles de el, la ley de fondo que es la ley 2278 y la ley con su modificación de la ley 22803 ¿eh? que me que establece eh, cuál, a partir de cuándo un joven es punible, por qué, cuáles son los motivos y cuáles son las características que, para que se dicte una sentencia en contra, de, o, sí, en contra de una persona durante su minoría de edad. Bien, y después hablaré eh, juntamente con Facundo de la problemática del de procedimiento y cómo se ha abandonado. Eh, el derecho a tutelar para pasar a la garantía de eh, jóvenes que han realizado una infracción a la ley penal bien bien dentro del marco digamos genérico y fondal ¿eh? el mismo en la República Argentina está establecido a través de como bien le dijimos ¿eh? la ley 22.278 y su modificación de la ley 22803, en las cuales establece que los jóvenes no van a ser punibles cuando no hayan cumplido 16 años de edad. Quiere decir que la franja etaria punible de los jóvenes abarca desde los 16 años a los 18 años. ¿Eh? Por debajo de los 16 años, los jóvenes no son punibles, establece la ley 22.278 eh, en su articulado primero. Y asimismo, en ese mismo artículo primero, establece que aquellos jóvenes que se encuentren dentro de la franja etaria de 16 a 18 años tampoco van a ser punibles por delitos cuya pena no supere los dos años eh, de prisión. Bien, esos son los límites etarios, digamos, de fondo, que establece la ley. Asimismo, la ley 22-278 establece que, y ahí vamos a tener algunos problemas que vamos a dejarlos, eh, vamos a ir dejándolos para el final establece que aquellas personas o aquellos jóvenes que hayan cometido delitos, sobre todo delitos graves, y que se encuentren fuera de la franja etaria establecida dentro del marco de la punibilidad 16 a 18, se podrá, podrán ser sometidos a algún tipo de medida tutelar. No olvidemos que la ley 2278 y su reforma 22803 fue dictada durante el gobierno militar. No obstante, lo cual aún... Aún ¿sí? la misma sigue rigiendo y en forma reiterada cito un fallo gravitante que me gustaría y si, Facundo por favor si me llega a olvidar eh, algo tendríamos que hablar el fallo maldonado ¿no? y un corpus correctivo también eh, eh, ha establecido que si bien recomienda el poder legislativo el dictado de normativa de fondo específica, hablando mal y pronto, un código ¿eh? de responsabilidad penal juvenil, el mismo todavía no ha sido dictado por nuestro Congreso y digamos que eh, en palabras de Carmen Arjibay, mal que nos pese como bien dice en el fallo Maldonado, mal que nos pese, la ley 2278 sigue siendo el marco normativo vigente para los jóvenes que han cometido delitos. Este. Esta ley 2278 no, cien, no solo contiene normas de fondo, a saber a partir de cuándo un menor es punible, sino también de forma. Y préstenle significativa atención a lo que específicamente establece el artículo 4 de la ley 22.278, en el cual nos marca cuál es el procedimiento a seguir para poder dictar una sentencia de una persona que en su minoría de edad haya cometido un delito. El artículo 4 de la ley 22.278 nos establece cuatro pautas a seguir, en realidad son tres. ¿eh? Primero que previamente se haya declarado la responsabilidad penal juvenil, la responsabilidad penal del joven. Y aquí vuelvo a hacer la misma pregunta que ayer. Nadie dio procesal penal. Ok. Alan, Yo me sí. vas a servir. Bien, ¿Pero? perfecto. Me vas a servir de eh, eh, ayuda a memoria. Entonces. <laughs> eh... Profe, ¿es... disculpe. Que se haya declarado la responsabilidad penal juvenil. ¿Es? Sí. Sí, ah, sí, gracias. Señor. sí, sí. Inciso primero el artículo 4 de la ley 2272. Gracias. No, por favor. Eh, es parecido al procedimiento que se establece en la legislación eh, procedimental alemana. O sea, que hay un veredicto de responsabilidad y otro de culpabilidad. Primero se establece que la persona es responsable por un hecho y después se establece la pena. El procedimiento es el mismo el que fija. Por eso te dice el artículo primero que ¿no? dice, la imposición de una pena respecto de un menor a que se refiere esta, la presente ley debe estar sujeta a los, a los siguientes requisitos. Primero, que se haya declarado previamente la responsabilidad del mismo. Segundo, que el joven haya cumplido 18 años de edad. Tercero, que haya sometido, y aquí ya va, hay un problema de lenguaje muy lindo, yo he hecho, he realizado un trabajo, que después lo podemos ver, ¿no? que el joven haya sido sometido a un periodo de tratamiento tutelar no inferior a un año. ¿Está establecido esas tres pautas? ¿eh? Responsabilidad mayor de 18 años y un año de tratamiento tutelar. ¿eh? Si de las modalidades del hecho, dice el artículo 4, y el tratamiento tutelar, la impresión personal que le causa al juez, ¿eh? hiciera necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá el juez. Y aquí viene una de las críticas que, se le, puede, que, que le vamos a realizar al artículo 4 de la 2268, brinda determinado tipo de eh, 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 posibilidades al juez, a saber, le puede imponer la pena prevista para el tipo fundamentando esa situación en particular, le puede imponer una pena disminuida mediante la escala de la tentativa e incluso lo puede absolver. Que se entienda bien, lo puede absolver pese a previamente haberlo declarado responsable. ¿Mm? Eso es lo que normativamente establece. Ah, otra de las cosas bastante importantes que me parece que eh, 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 ustedes deben tener en consideración y de lo que vamos a hablar hacia el final, es lo que específicamente prevé el artículo sexto de la Ley 2278. El artículo sexto dice que las penas privativas de la libertad que se impongan a personas que hayan cometido delitos durante su minoría de edad deberán ser cumplidas deberán ser cumplidas en institutos especializados ¿Mm? ahora bien como observarán también eh, eh, creo que en el campus está la convención de los derechos del niño ¿Mm? Las normas contenidas, varias de las normas y especificaciones contenidas en la ley 22.278, se dan de bruces ¿eh? o se contraponen con las normas previstas en la ley, en, perdón, en la convención que a través del artículo 75, inciso 22 de nuestra constitución y... Que específicamente los legisladores, para, para obviar toda la problemática, si son de operatividad inmediata necesitan una ley, eh, situación esta que ha sido modificada últimamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, mediante una ley específica, nuestro Congreso de la Nación hizo operable la Convención de los Derechos de la Nación. Bien, esa sería la legislación de fondo haciendo un repaso breve para que se entienda, no son punibles aquellas personas que hayan cometido delitos no habiendo aún tenido 16 años de edad. ¿Bien? De 16 a 18 son punibles siempre y cuando la pena establecida sea superior a dos años. ¿Está? ¿Qué sucede cuando un joven ha cometido un delito y debido a su situación o a la entidad del delito, siendo menor de edad, debido a la situación o entidad del delito, el juez puede, la autoridad judicial puede eh, 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 disponer provisoriamente del mismo hasta tanto el joven desaparezcan en el joven aquellas circunstancias que lo llevaron a esa situación. Bien, asimismo el artículo 4 fija las pautas las cuales deben cumplir el órgano jurisdiccional cuando quiera dictar una pena respecto de un joven. A saber, que previamente haya sido declarada su responsabilidad. Segundo, que haya cumplido la mayoría de edad a saber, 18 años. Y tercero, que por lo menos se haya dado una situación de que tenga un año de tratamiento tutelar. Ahora después, medianamente, vamos a hablar un poquito del tratamiento tutelar. Luego de lo cual, luego de esos pasos a seguir, el juez puede, ¿ves? lo faculta, la última parte del, del artículo 4, a dictar la pena que corresponda, fundando esa situación. Imponerle pena, una pena atenuada prevista para, en el artículo 44, cuando hablamos de tentativa, y la última opción podrá absolverlo. Digamos que, y esto ya vamos adelantando alguna crítica: el artículo 4 consagra al juez o a la jurisdicción, si se quiere, en un pretor. Debido a su impresión personal, puede hacer lo que quiere no sé si está de acuerdo Facu bien cómo se ha establecido el procedimiento en la provincia de Buenos Aires podríamos establecer para no llevarlos muy atrás en la historia en dos fases una quiero aclarar y, y para ser sinceros que la ley de patronato nacional ¿eh? fue dictada en el año 1919 y la primer provincia que lo adecua que adecua a esta ley nacional de patronato es la provincia de Buenos Aires con la ley eh, 4.664 eh, que lo hacen el año 38 pero digamos que no hay mucha diferencia entre el 38 no se asusten por lo que voy a decir por favor y en el año 2008 entre el 38 y el dictado de la ley 136-34, que en realidad es en diciembre del 2006, digamos que con muy pocas diferencias, desde el 38 hasta el año 2006, el régimen penal o el procedimiento penal a los cuales eran sometidos los menores de edad se basaba en la misma forma. ¿Cuáles eran los principios sobre los cuales se sentaba el procedimiento establecido hasta el año 2006? Bueno, desde el punto, y hablándolo en lo que estrictamente nos eh, concierne a nosotros, desde el punto de vista criminológico, ¿eh? reflejan altos criterios de eh, contenido positivista etiológico y sobre todo también correccionalista, ¿Eh? justificaba la reacción estatal coactiva frente a probables faltas, infracciones, contravenciones y o delitos en las cuales un joven podría verse incurso. Siempre bajo la órbita o si se quiere, bajo el paño de tratar de resocializar y neutralizar a los jóvenes que cometían delitos. Y de esta forma, ¿m? ustedes ya, y hablando ya con un tinte de teoría de la pena, ¿m? bajo eh, eh, una estructura de defensa social. ¿M? Ahora bien, ¿qué establecía? ¿Cuál era el paradigma sobre el que operaba toda la problemática del procedimiento de los jóvenes? Sobre que los jóvenes que cometían delitos, faltas o contravenciones se encontraban en una situación irregular. Y que instalaba una concepción de que el menor abandonado necesariamente devenía en un menor delincuente. Y se inventa, no, no solo. No es algo que, que, que ha sido establecido, no es una creación eh, eh, autóctona. Esto viene, por ejemplo, eh, en Estados Unidos. Se crea eh, eh, esta situación o esta concepción de la delincuencia juvenil. Aquel, aquella persona menor de edad que era abandonado, necesariamente la sociedad lo, concedi, lo consideraba que se encontraba en situación irregular, en situación de delincuencia juvenil. Y este punto, como bien señala Maribelo, no termina, terminaba de eh, realizar la profecía autocumplida, ya que si se consideraba que el menor está abandonado, la única forma que tenía o que establecían las leyes de protegerlo era encerrándolo, era tutelándolo. ¿Mm? La única forma de protección que se encontraba a las personas jóvenes desprotegidas ¿eh? era tutelándolos. ¿Cómo se los tutelaba? A través del encierro. Y este encierro podía ser hasta la mayoría de edad. Y vamos a ver ¿eh? que algunos artículos, tanto de la ley 4664 como el decreto ley, eh, eh, 10.067 establecían situaciones que se daban de bruces ¿eh? con lo establecido por la Constitución Nacional, ni que hablar de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Está? Es más, podríamos decir que, como, bien, como establecía la ley, ¿eh? los términos utilizados por la ley y que amplificaban y de esta manera se podía captar a la minoría era cuando se encontrara, que cuando estuvieran material o moralmente abandonados, corrieran riesgo o peligro moral y la autoridad tenía la posibilidad de corregir y educar al menor. Se consideraba a los jóvenes no digamos, titular de derechos, si no se los consideraba como objeto, como cosa, como cosa a ser tutelada. Eh, desde el punto de vista procesal, el proceso llevado en, estos, en esos tiempos era de noto corto inquisitivo. Eh, la regla que era la oficiosidad en la actuación judicial, el expediente era secreto escrito y concentraba todas las funciones y las decisiones que se tomaran respecto de un joven en una sola persona, que era el juez. ¿Mm? Digamos que era considerado la función del juez era del buen padre de familia, podríamos decir. La privación, la privación, perdón, se me escapó, la privación, de, no ilegal, la privación de la libertad era la regla en su fase, ya sea prisión preventiva o internación. ¿tá? Porque si ustedes ven tanto la ley 4664 como la 10067, contenía y con, sí contenía aspectos tanto eh, eh, de derecho procesal penal como de derecho de familia. ¿Mm? Eh, llegaba el análisis, eh, que, que me, y me parece que con esto eh, damos un, un claro ejemplo, el artículo 22 de la 4664 llegaba a establecer que se podía privar de la libertad a un joven, incluso absolverlo por el delito por el cual había sido sometido a proceso, y no obstante mantenerlo internado hasta la, yo, hasta la mayoría de edad, 21 años en, esa, en ese momento, en tanto y en cuanto esta persona, este joven, se encontrara material o moralmente abandonado o en peligro moral. ¿Está? No obstante eso. Ustedes saben que el proceso democrático de forma ininterrumpida en nuestro estado viene dado a partir de la asunción del doctor Raúl Alfonsín en diciembre de 1983. ¿Está? Bien. La dictadura militar, y hago esto para que vean hasta dónde fue, nos dejó antes de irse un último regalo. El decreto ley 10067 fue dictado y entró en vigencia el 9 de diciembre de 1983, el día anterior a abandonar, y rigió, eso nos tenemos que hacer cargo desde el punto de vista democrático, hasta el año 2006. ¿Cuál es desde el punto de vista procesal penal eh, eh, los reparos que se hacen respecto de esta normativa? Muchos. A saber, seguía siendo el proceso penal escrito, no ya secreto, ¿eh? se se seguía centrando toda la parte decisional en una única persona, el juez. Aquí sí ya empezó a intervenir el Ministerio Público, pero en este proceso el Ministerio Público era encarado por una sola persona, el asesor de menores. Y yo sé que eh, aquel Alan se va a agarrar la cabeza. El asesor de menores, en el proceso de menores, revestía una doble calidad. Era, acá se empieza a reír Facundo, era el fiscal y el defensor del menor. ¿Está? O sea que imagínense, la misma persona lo acusaba y lo defendía. ¿Está? Y como el proceso era llevado por una única persona, el mismo juez que dirigía el proceso era el mismo que dictaba la sentencia y ejecutaba la misma. ¿Se entiende lo desquiciante de esta situación? Imagínense ustedes, antes del año 2006, eran asesor de menores. Bien, bien. Le llega una causa y tienen que acusarlo a esta persona. Luego de la acusación, el juez le da traslado al mismo asesor de menores para que lo defienda. O sea que va a contradecir lo que él mismo dijo previamente. Un desquicio, ¿no es cierto? Bien, vamos a la actividad jurisdiccional. El mismo juez que había dirigido el proceso era el que debía dictar la sentencia. Quiere decir que si yo mantuve a una persona privada de su libertad dos años, no voy a decir después cuando tengo que dictar sentencia, y no, estuvo mal detenido durante dos años. Porque, vamos, lo lógico sería, ¿cómo? ¿No te diste cuenta antes? el derecho al recurso era bastante acotado y, además, vuelvo a resaltar lo mismo que dijimos ayer respecto de la ley de ejecución, hay que ser muy cuidadosos. Nos parece, creo que Facundo concuerda conmigo, que no puede ser que la misma persona que dicta una sentencia sea la que verifique en fase ejecutiva eh, el cumplimiento de las normas convencionales no parecería ser ¿eh? del todo eh, eh, posible. ¿Qué es lo que viene a ser la ley 13298 y 13634, que son las que hoy rigen el procedimiento de los jóvenes en, eh, en, en, la, en materia provincial? Vuelvo a decir que ya... En el año eh, eh, 2004 se dicta la ley 13298, que es la ley de promoción. Ayer alguien preguntaba, ¿m? la ley 13298 es la que se denomina ley de promoción y protección integral de los derechos del niño y la ley 13634 ¿eh? del año 2006 es la que establece el régimen penal juvenil, ¿eh? estableciendo una justicia de garantías que opera sobre la fase intermedia y una justicia de responsabilidad para determinados delitos y para otros de mayor gravedad y de mayor afectación a bienes jurídicos protegidos, determinados, vida, integridad sexual y libertad en algunos casos, se establece un tribunal que está integrado por los jueces de responsabilidad penal juvenil y aquel juez, mal que le pese todavía, a los jueces de garantía, aquel juez de garantía que no haya intervenido en la se ríe porque sabe por qué eh, eh, aquel juez de garantía que no haya intervenido en la instrucción. Y de esta forma, ¿eh? de esta forma, el, el legislador provincial viene. A dar respuesta a, a lo específicamente establecido en la Convención de los Derechos del Niño, ¿eh? de garantizarle a los jóvenes los mismos, como mínimo, como bien dijo ayer Facundo, y esto quiero que por favor siempre lo tengan en cuenta, puede ser materia de, de, de examinación y demás, es que los jóvenes frente al delito, tienen como piso, recalco, como piso, como base mínima, los mismos derechos que los mayores. Y a raíz o, o pre, específicamente lo establece la Convención de los Derechos del Niño, los distintos, eh, la Convención de RIA y demás, eh, y demás convenciones, no tenemos tiempo para desarrollarlas, sería muy importante poder verlas. ¿sí? establecen que tiene un plus de derechos por su condición de jóvenes, ¿eh? de sujetos en formación, o sea que el piso es el mismo que los mayores y tienen un plus por ser considerados sujetos en formación. ¿Eh? de esta forma, el procedimiento respecto de los jóvenes en la provincia de Buenos Aires, a través de la ley 13298 y 13634, establece que desde el punto de vista jurisdiccional hay un juez que va a intervenir en la etapa intermedia para verificar que se cumplan en debida forma todas las garantías que el proceso le debe otorgar tanto al joven como a la sociedad, ¿Mm? y también una defensa específica tiene, tiene. Pues de garantías y desde el punto de vista, el menor deja de ser un objeto de tutela y pasa... Bien, Alan, bien. Esto es lo que hace la 13298. Deja de ser un objeto de tutela y pasa a ser un sujeto de derechos. Fundamental es esto. Yo esto lo, iba, lo, voy a, lo voy a mencionar porque quiero hablar de, de dos fallos y, 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 y después lo dejo a mi compañero. Pero fíjense ustedes que hoy por hoy, y como bien lo establece la Corte, nuestro, digamos, eh, derecho de fondo, que es la ley 22.278, nos habla de tratamiento tutelar. Todavía desde el punto de vista del lenguaje nos cuesta desprendernos ¿ah? de esos vocablos que tienen una gran eh, 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 significación e importancia. Porque sometido a tratamiento tutelar, fíjate las palabras, sometido es un objeto, a tratamiento tutelar cuenta con el beneplácito, no, no, no lo tenemos en cuenta si cuenta o no con el beneplácito del joven. Bien. En cambio, a partir de la ley 13298 y 13634, no me quiero olvidar a nivel nacional la ley 26061, se establece que las personas menores de edad no son más objetos de derechos, sino son sujetos y se los debe tratar como personas. Por consiguiente, sus actuaciones, sus intereses deben ser escuchados e interpretados. Y reconocido. Bien, bueno, volviendo al procedimiento, tenemos juez de garantías, está, que opera hasta el requerimiento de elevación a juicio y con posterioridad al requerimiento de elevación a juicio interviene el juez de responsabilidad penal juvenil. Hoy por hoy, si bien hay unas luchas bastante importantes y hay, hay gente trabajando, yo me había comprometido y no pude hacerlo debido a otras a otras actividades que estoy realizando, se está viendo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo porque en la actualidad estas dos leyes no prevén que la fase de ejecución de pena y control de aquellos procesos, ejemplo, suspensión de juicio a prueba, sean controlados por un órgano diferente al que dicta la resolución. Hoy por hoy, tanto los juzgados de responsabilidad como los tribunales de responsabilidad penal ju eh, juvenil que hayan dictado sentencia son los encargados de la ejecución de la misma respecto del ministerio público fiscal también está diferenciado ¿eh? tenemos un fiscal del fuero de un fiscal específico del fuero de responsabilidad penal juvenil y un defensor específico del fuero de responsabilidad eh, penal juvenil con respecto a la eh, eh, especialidad que está específicamente consagrada en la Convención de los Derechos del Niño tanto en la Ley 13.634, debo poner en, eh, en conocimiento de ustedes que en el hipotético caso de que un delito haya sido cometido eh, con la participación de mayores y menores, a los fines de garantizar el principio de especialidad el, eh, Alan, lo debe saber, ¿eh? se prevé que ante la jurisdicción tanto de mayores como de menores, respetando el principio de especialidad y el de concentración, intervenga el fiscal de menores. ¿Mm? Otra de las eh, situaciones a considerar y de, y de importancia es la amplia eh, eh, posibilidad que tiene el joven. De recurrir las eh, decisiones que se so toman en su contra, ¿eh? quedando habilitada la jurisdicción a través de las cámaras de apelaciones, sobre todo en la fase de garantías, y también puede ser, depende de la entidad de la sentencia que se dicte, ¿eh? tanto a nivel de cámara de apelación o cámara de casación penal. Bien. Esto en cuanto al procedimiento y en cuanto a la ley 22278 y eh, 4664, el decreto de ley 4664, el decreto de ley 10067 y los actuales procedimientos de 13298 y 13634. ¿Está? Bien. Facu, decime si voy, si me... Si me Quiero darte al menos 30 minutos o más o menos esa hora. Quiero hablar del fallo Maldonado y Mendoza. Dale, dale, perfecto. Bien, que me parecen que no pueden dejar de pasar por... Eh, eh, yo sé que más de uno debe estar escuchando y diciendo, me falta eh, de cárcel, me falta drogas, me falta esto, me falta... Re reconozco que al rendir mañana por ahí eh, se complica. Pero... Quiero tener con ustedes, al menos que tengan conocimiento, que hay un fallo señero en, eh, en la República Argentina que fue dictado eh, eh, el 7 de diciembre del año 2005 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo, el que, comúnmente denominado fallo Maldonado. Pequeño punto histórico a saber: un tribunal oral. De menores, condena a un imputado a la pena de 14 años de prisión. Está como autor de un delito de robo agravado y homicidio agravado de eh, homicidio agravado por el Inicio VII a los fines de eh, lograr o conseguir la impunidad. ¿Está? El fiscal general eh, apela dicha resolución y casación, casación. Modifica, sí, es terrible, casación, modifica la sentencia de 14 años y, y, de lo condena, perpetua. y lo condena como mayor directamente sin fundamentación, hay que aclararlo, ¿eh? no fundamenta como requiere la 22.278, y lo condena a prisión perpetua. Dice, a ver, en esta entelequia, una explicación medianamente muy simple, dice, perdón, la pena es robo agravado en concurso con séptimo pena absoluta perpetua, le imponen la pena perpetua. El defensor apela en base a eh, eh, que no se le puede, en base a que no se cumple la Convención de los Derechos del Niño. De que una pena absoluta eh, es imposible eh, que se cumplan los postulados de eh, progresividad y provisionalidad que deben tener la pena, y sobre todo deben tener las penas que se imponen a menores, ¿sí? y eh, eh, imponer penas que prolonguen de esta forma desmedida eh, el tiempo para un menor de edad. Es, eh, somete a esta persona a un trato cruel, inhumano y degradante. ¿Está? Después de arduas discusiones, la Corte interpreta que cuando se deba imponer una pena a una persona por delitos cometidos durante su minoría de edad, siempre... Se deberá fundamentar su necesidad de imposición. Y que la privación de la libertad de un joven debe ser la última ratio, el último recurso que tiene a mano un juez. Y que, caso de considerar necesaria la imposición de una pena, y teniendo en cuenta el derecho convencional, el interés superior del niño y que una persona que se encuentra dentro de una franja etaria de entre 16 y 18 debe ser considerado un sujeto en formación y como todo sujeto en formación las actividades que hayan practicado deben ser tomadas bajo este tamiz. Por consiguiente, establece como regla, establece como regla que el parámetro para imponer una pena por delito cometido durante la minoría de edad es la pena establecida en el grado de la tentativa. Puede imponerle la pena en su totalidad, pero para tal situación deberá fundamentarlo debidamente, tomando en consideración todos los informes que hacen a el pasado, presente y la prognosis de esa persona. No es que le está vedado. Puede, pero debe fundamentarlo. Ahora, siempre deberá tener presente como parámetro el delito tentado. ¿Está? ¿Se entiende? Por otro lado, y con esto después me gustaría, si hay alguna pregunta o alguna duda, irlo charlando con ustedes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mayo del año 2013, condena a la Argentina el famoso caso Mendoza, y no es Mendoza por la ciudad, sino es Mendoza por el apellido de al menos dos de los individuos, de las personas, eh, porque fueron condenados en distintos procesos, al menos dos se reportan, a las penas de prisión perpetua. Las sentencias llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenaron a la República Argentina a resarcir a estas personas y adecuar sus sentencias, ¿sí? teniendo en cuenta que no puede establecerse una pena absoluta como es la pena perpetua a una persona por delitos cometidos ¿eh? durante su minoría de edad bien bien alguna pregunta que quieran hacer no una de las cosas para darle pie a, a, a facu que me parece que, que para que no quede así medio inconcluso, es que eh, esto no quiere decir que eh, eh, no existan personas privadas de su libertad durante, digamos, el procedimiento y durante, digamos, durante la fase de conocimiento o la fase de sentencia. Hay personas privadas de su libertad. Como bien señala el artículo sexto de la ley 22.278, se habla de que deben estar establecidas o en lugares o institutos especiales. Nosotros aquí en Mar del Plata tenemos eh, eh, un lugar eh, que se llama Centro de Recepción y Cerrado de Mar del Plata. Y eh, hago una, nada más una crítica desde el punto de vista urbanístico, criminología urbanística, podríamos decir, es que... Eh, nunca me gustó dónde está situado el eh, centro de contención y cerrado de Mar del Plata, porque su, su horizonte de proyección está establecido a no menos de 600 o 700 metros. Desgraciadamente, producto y debido a la pandemia, no podemos ir con Facundo, él generalmente, generosamente con su tiempo. Siempre establecía esta visita a estos lugares y está, el régimen de recepción y cerrado está a 600 metros de la unidad penal 44 y a 800 o 1000 metros de la unidad penal 15. Quiere decir que el horizonte de proyección visual que tienen las personas jóvenes menores de edad es ese. Ahora, Facu les va, de Facundo le, les va a mencionar a ustedes cómo es toda la problemática de eh, las personas encerradas ¿eh? menores de edad. Facu, te escuchamos. Muchísimas gracias. Roberto, ¿te parece que antes de adentrarnos en eso, que es el fuerte, les menciono un poco la, la parte de que cumple el poder ejecutivo en el proceso de responsabilidad penal juvenil, el centro de referencia? Dale, de sí, que sí, me, tocamos... parece, me parece. Pero hacerlo al revés, habla del encierro y después del centro de referencia. Dale, perfecto. Con respecto al centro de recepción y cerrado, algo estuvimos hablando ayer, así que espero no ser reiterativo. Pero bueno, me parece importante tal vez comenzar con una pregunta que sería: ¿Ustedes qué cúmulo de, de causas imaginan que hay en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil? Eh, como recién les comentaba, hay tres juegos de garantías del joven, mientras que en adultos hay seis juegos de garantías. Ayer estuvimos un poco hablando de la población carcelaria que tiene las unidades penales de adultos y les mencioné la del fuero de responsabilidad penal juvenil. No sé si alguien se anima a, digamos, tal vez por sentido común o sensaciones, qué es lo que ustedes imaginan de, del fuero y yo después les voy a contar una, una experiencia propia de lo que yo pensaba antes de empezar a, a trabajar en el Juzgado de Garantías del Joven. Alguien se anima. A, por ejemplo, los turnos de un juego de garantía del joven, que tiene, dura 15 días. ¿Cuántos detenidos les parece que, que nosotros nos encontramos? Eh, hay homicidios todo, todas las semanas en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué es lo que ustedes ven en los medios o qué es lo que ustedes consideran del fuego de responsabilidad penal juvenil? ¿Cuál es la percepción que tienen? La percepción, exacto. Que son muchos. Son muchos. Hay otro, más que adultos, más que en el adultos. Igual o más. El el, Elina What dice que igual o más. Ahí. Bien, ¿hay otro? algún otro que quiera dar su percepción? Yo siento A ver. que hay menos, pero no sé. ¿Vos no sentís que qué? Yo siento que hay menos. Bien, Gracias. bueno. Les comento a mí en su momento, antes de empezar a trabajar el fuero de de juvenil, me imaginaba eh, lo que decía Elina, de que realmente iba, iba a encontrarme justamente por esto que escuchamos constantemente en los medios, de que es un fuero sumamente flexible, de la puerta giratoria, de que los pibes hacen lo que quieren porque la justicia es sumamente rígida, eh, es suma, sumamente flexible. Me imaginaba lo que decía Elina, es decir, una gran cantidad de causas, de causas violentas de homicidios, de cuestiones problemáticas, y la realidad que no es la realidad del fuero de responsabilidad penal juvenil. Eh, obviamente que desde una mirada crítica se criminalizan hechos que se puede considerar que la respuesta penal no es la solución, pero como le decía ayer, en el centro de recepción y cerrado hay 26 jóvenes detenidos. Imagínense que, una, que en la unidad penal 15 hay 1.300, así que imagínense... Que podríamos decir que la problemática penal del foro de Responsabilidad Penal Juvenil, que últimamente se pone mucho en debate, sobre todo cuando hay ciertos casos determinados que yo considero aislados, muchas veces se pone en juego la baja de la punibilidad, penas maduras, eh, no sé, cuestiones relacionadas a mayor rigidez y como los números reflejan, eh, creo que estamos en condiciones de afirmar que es una. Una creación o una percepción que nos generan y no se condice con la realidad. Nosotros, en los turnos, tal vez en 15 días, podemos tener unos dos o tres detenidos, obviamente que es aleatorio, pero no más que eso, mientras en el fuero de adultos, en la mitad del tiempo, es decir, en una semana, alcanzan casi los 50 detenidos, para que sea una idea cuál es la realidad de, del fuero. Como les decía, el centro de recepción y cerrado eh, está ubicado en el propio complejo penitenciario de Batán, lo cual, como decía Roberto, es interesante interesante con respecto a la proyección que se plantea como que es un paso previo a la unidad penal, incluso a veces nos encontramos dialogando con los chicos que comentan como que eh, el, el batancito que le dicen muchas veces eh, es sí, un paso previo o es una cuestión de respeto el día de mañana, no, yo me quiero a la 44 porque allá tengo a mis, a, a mis amigos, está mi hermano detenido, es decir, se genera toda una, una subcultura alrededor del encierro. Y, y claramente el espacio geográfico en el que lo está eh, lo favorece ¿Qué hay dentro del centro de recepción cerrado? Hay ciertos cursos que, que los chicos pueden optar, que también yo a veces soy muy crítico tal vez, me parece que en, en una realidad cambiante que siga habiendo cursos eh, o tal vez una salida laboral no tan práctica, es decir, por ejemplo si hay cursos de cocina eh, cursos de peluquería eh, cursos no sé errores si me estoy olvidando algún otro más no sí había de luthier de luthier exacto y por ejemplo últimamente lo que, lo que nosotros estuvimos dialogando fue con la universidad técnica nacional de por ejemplo implementar un curso de computación al principio más básico dado que hay una, eh, una oferta laboral mayor obviamente que es imaginar que lamentablemente el sistema penal supongo que lo han estudiado persigue a ciertas personas, lo que se conoce como criminalización secundaria y el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil no es ajeno a ello. Y muchas veces nos encontramos que los jóvenes eh, detenidos son eh, chicos que no tienen eh, un nivel elevado de educación, que obviamente esto dificulta muchas veces. La me... vez, a dos, segu personas. dos segunditos, quiero decir algo. Eh, eh, en, este, en este punto de vista, que creo que no lo dije, y me parece que es interesante que tengan una visión, digamos, más criminológica de la situación. No crean que la creación del fuero de responsabilidad penal juvenil es eh, la salvaguarda o ha venido a solucionar todos y cada uno de los aspectos eh, de la problemática de los jóvenes frente al delito. Es más, algunos somos, el doctor Gabriel Bombini, yo participo de esa idea, creo que Facu también, es que... A raíz o wow, debido a la creación del fuero, se ha ampliado la criminalización de sectores que antes no estaban criminalizados. No se olviden que a la creación, como bien ha colocado aquí eh, eh, Facundo, de toda una maquinaria judicial, esto... Necesita, ya lo han visto en, otros, en otras charlas de otros compañeros de cátedra, esto necesita autojustificación por parte del Estado. ¿Y cómo se justifica esta autojustificación? Y a través de la captación de mayor cantidad de jóvenes eh, que creemos que captándolos en el sistema penal les vamos a solucionar algún tipo de situación. Perdón. Sí. Bueno, también agregarles que además del centro de recepción y cerrado, eh, en el mismo espacio físico adelante, justamente funciona lo que se llama el centro de, eh, de admisión, en el cual los jóvenes en el primer momento de, del proceso, es decir, en el primer contacto con, con la policía, digamos, esto se creó para evitar que los jóvenes vayan a las comisarías y hasta tanto el fiscal eh, decida otorgarle la libertad o solicitarle al juez de garantías. La conversión de la prensión en detención, los jóvenes se encuentren ahí y no en las comisarías. El, régimen de el, el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil se rige, como dijo Roberto, por leyes específicas, pero se podría decir que la base o que gran parte de influencia no deja de ser el Código Penal de Adultos, el, el Código Procesal Penal y las leyes de ejecución, tanto provincial como nacional, que muchas veces eso se critica porque justamente. Eh, la naturaleza de la pena, a pesar de que en adultos tampoco tendría que ser eh, puramente retributiva, eh, se replica en el fuero cuando justamente, desde mi punto de vista, y calculo que Roberto coincide, el foco tiene que estar en el afuera y no en, en encerrar, castigar como forma de restitución de derechos. Porque, como les decía... Eh, de, de los datos empíricos, surge que muchas veces las, los jóvenes criminalizados, por no hablar de prácticamente la totalidad, se encuentran en una situación de vulneración de derechos fue, eh, sí, importante. Grave. Grave, gracias. Y es por ¿Y eso es? Que, que alrededor de todo este sistema funcio, eh, funciona, no sería la palabra que me gustaría más utilizar, sino que existe... Eh, organismos dependientes del poder ejecutivo que lo que buscan es acompañar a los jóvenes durante el, el proceso penal o fuera del proceso penal vamos a mencionar por ejemplo el, el, el organismo digamos, eh, mayor sería el organismo provincial de niñez y adolescencia que funciona en la ciudad de La Plata y tiene diferentes organismos dependientes el que es específico del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil y tiene intervención específico penal se denomina Centro de Referencia ¿Cuál es la función que cumple el centro de referencia cuando los jóvenes eh, están atravesando un proceso y son escarcelados o recuperan su libertad a través de algún tipo de, de libertad anticipada? Acompañarlos mediante entrevistas, mediante diálogo con la familia, mediante la, eh, si era el nexo con, con las escuelas, para que los jóvenes puedan de alguna manera ir eh, sí, re reintegrándose o, o recuperando ciertas falencias que se encuentran atravesando. Eh, después, dentro del y, propio y centro, viendo de... las mismas también. Exacto. Ah, dentro no del dentro del propio centro de recepción y cerrado también funciona un equipo técnico que se encarga de, eh, digamos, combatir estas falencias que traen los chicos consigo. Eh, con respecto a el funcionamiento judicial, tal vez una crítica que se podría hacer es que un principio también, eh, que es un pilar del fuero, resulta ser la responsabilización de los jóvenes de los hechos cometidos. Por esto, justamente Roberto hablaba de esta posibilidad que luego del tratamiento se le da al juez para evaluar cuál es la conducta adoptada por los jóvenes, y lo que nos encontramos en el día a día de, de los tribunales, por así decirlo, es que muchas veces. Lo, el conflicto penal se termina resolviendo por métodos, soluciones alternativas, eh, como una suspensión de juicio a prueba o un juicio abreviado, en el cual termina siendo una negociación entre los diferentes operadores judiciales, fiscal, defensor. No eh, exento, de ahí, ahí no nos no. vamos a poner de acuerdo, no exento de lo que sucede en el proceso de mayores. Ah, bueno, eso a mí me excede que no están. En mayores es igual eso, Roberto. En mayores es más o menos parecida la situación. Una cosa más claro. para no irme, con respecto a lo que está preguntando Alan. El proceso, eh, dice, ¿es el mismo proceso para mayores, pero con plazos más reducidos? Respecto de la prisión preventiva, sí. ¿Está? Lo que, Después lo los que otros en los es cosas predecidas. Es, es ciento... fundamental que Roberto, se lo menciona, es el artículo 4 de la ley 2278. Sí. Eso es digamos, lo que hace la gran diferencia, sobre todo en esto que da la posibilidad que el juez aplique la escala de la tentativa, lo cual hace que muchos delitos, para empezar, sean escarcelables y que permitan, al momento de la decisión, acordar una resolución de pena que no implique la privación de la libertad. Esto es una opinión, no sé si Roberto vos coincidís, podríamos decir que es el mismo proceso con la incorporación del artículo 4 y obviamente después que el plazo que tiene para pedir la detención es, el fiscal es menor, el, el momento en el cual se suscita la prisión preventiva también está a los cinco días, mientras que en el fuero de adultos es más prolongado. Hay la prisión preventiva tiene un término más acotado, la declaración tenés, ciento, tenés 180 o sea, días prorrogables por 180 días más, y después no hay más prórroga de la prisión preventiva. O sea que los límites son acotados. Volvemos a tener, no podemos dejar de tener en cuenta eh, nunca de, eh, con las personas que estamos trabajando. Está, estamos trabajando con jóvenes eh, eh, menores de edad. Y ustedes, por los que le comentaba Roberto, entonces, si ustedes entrarían a un centro de recepción y cerrado, ¿consideran que encontrarían chicos? Menciono chicos porque en Mar de Plata y en el centro de recepción y cerrado solo hay chicos, eh, hombres detenidos. Las mujeres eh, son trasladadas, no hay en, en Mar del Plata un lugar de detención, por lo cual son trasladadas a Merlo a casi 400 kilómetros por hora, cuestión cuestionable, no, pero, pero, pero como muchas otras. Pero, pero bueno, si ustedes ingresan hoy al centro de recepción y cerrado, chicos, ¿de qué edad consideran que van a, a encontrar? 15, 16 años. 16. Bien. No. Bueno, chicos de 16 y 17 años van a encontrar eh, por sanciones penales específicamente dichas o que están atravesando un proceso penal. Si encuentran un chico de 15 años que lo pueden encontrarlo es porque se encuentran con una medida de seguridad. Es decir, no es un proceso penal, sino que es otro de los artículos de la ley que prevé la posibilidad de que el juez disponga la privación. Artículo primero de la 2278. No se lo olvide. Exacto. Y lo que es importante y que también habrá el debate es que también se pueda encontrar, por ejemplo, un chico de 20 años que se encuentre cumpliendo una pena de menores que nunca, o sea, digamos, no pueden ingresar al centro después de haber alcanzado los 18 años de edad. Pero si se lo encuentran cumpliendo de en los 17 años de edad en el centro de recepción y cerrado de Batán, pueden continuar eh, cumpliendo la pena lo cual no sé cuál es tu postura Roberto eh, con respecto a eso porque bueno también está el punto de vista del joven de 16 años que comparte eh, yo cuento una experiencia personal la, y la someto a, a estas situaciones en particular nosotros teníamos una persona que había sido con que el tema es así no me olvido más eh, es condenada a eh, cuatro años o cuatro años y medio de prisión está eh, estando ya en, proceso, en fase de ejecución su sentencia estando en el centro cerrado está y habiendo eh, estando en el centro cerrado tenía salidas transitorias porque realizaba eh, trabajos había eh, en una panadería se le había conseguido que fuera a hacer prácticas laborales se llama así prácticas laborales y demás tiene un conflicto con su novia, eh, se escapa del de lugar donde estaba realizando la práctica laboral, discute con su novia. Eh, cuando se lo detiene, rompe un patrullero, y creo que rompe una eh, rompe un lugar donde estaba y lo agarraron y demás. El chico había cumplido los 18 años hace un día. Escuchen bien, un día. No lo dejaron ingresar al centro, centro de recepción y cerrado y terminó cumpliendo la pena. Porque después lo sobreseyeron, tanto por el daño al patrullero como por el daño a la casa, y terminó de cumplir su sentencia en una unidad penitenciaria para mayores. Esos son que los vale pobres, aclarar que las características son sumamente son distintas, más eh, severas, obviamente. Atención. Fíjense ustedes a qué inequidades puede llegar la parte administrativa. Desde el juzgado se hizo lo humanamente, se ordenó, se dispuso. Desde el punto de vista administrativo nos ganó. ¿Mm? La, bueno, eh, en, de... en relación a eso me parece dable destacar, y, y todo lo, lo que estoy comentando es posturas que estoy sujeto a que Roberto piense distinto, por supuesto, que en relación al fuero penal de adultos, el fuero de reconocida o penal juvenil en cuanto al control de los lugares de detención, considero que, que los jueces no tienen las mismas facultades o no está tan claro el rol y con respecto hasta dónde pueden llegar y hasta dónde el Poder Ejecutivo puede decir, no, para esto es cuestión eh, nuestra. Por ejemplo, traigo a colación el tema de las sanciones disciplinarias, que, que lo mencionamos ayer, que en el Foro de Penal de Adultos se encuentra súper aceitada y en el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil. Es una batalla en la cual muchas veces los jueces van a hacer la visita institucional y se encuentran que dicen: No, este chico está aislado por tal motivo, minimizan la situación, pero termina quedando en manos de quienes eh, eh, están a cargo a ver, de la dirección. En eso, o sea, en lo que estás diciendo respecto de las sanciones disciplinarias, estoy de acuerdo en lo que vos decís. Pareciera ser que todavía no está muy aceitado, por eso están trabajando en si se va a poder. Dictar una ley para eh, eh, la fase de ejecución de los menores de, de las personas, de los jóvenes detenidos. No, en, no así en, la, en, en el rol de la actividad jurisdiccional. Me consta por haber tramitado en el juzgado en el cual trabajo durante dos años una habeas corpus, es más, dispusimos dos veces el, la clausura, por problemas edilicios o por problemas de falta de insumo a ¿Ah? aclarar que dentro del centro de servicio cerrado no trabaja el servicio penitenciario bonaerense, no. sino que son empleados administrativos de la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, eh, eh, pero podríamos decir, y en esto para, para, para seguir tu idea, eh, eh, tienen, tomaron todos los vicios, si no querés hablar de vicios, todas las prácticas institucionales del servicio penitenciario. Eh, con, con respecto a cómo funciona un centro de recepción y cerrado, ¿tienen algún tipo de duda? No sé si fui claro o fui medio yendo y viniendo y tal vez lo, los confundí. Es decir, por decirlo burdamente, cuando ustedes vayan, tal vez les dé la misma sensación que me dio a mí, es como una cárcel pequeña en la cual claramente hay otro tipo de reglas. Pero los pilares son los mismos que una unidad penal, que también reflejan este, lo que mencionaba Roberto, de la proyección a futuro de la carrera criminal que están comenzando los jóvenes, y que pareciera que indefectiblemente va a terminar a 500 metros en la alcaldía 44 y posteriormente en la unidad penal número 15. Con respecto al proceso penal, eh, mencionarles que, por ejemplo, los juzgados de garantías del joven. Eh, nos, enfoca, eh, nos enfocamos, me, me, digo así porque yo trabajo en uno de ellos, gran parte en el acompañamiento en el afuera, es decir, la, gran cantidad de, eh, la, la mayor cantidad de causas que nos encuentran en el juzgado no son con jóvenes privados de su libertad, por el tipo de delito, por la escala penal, por cuestiones que no ameritan que un joven se encuentre en prisión preventiva, que justamente es, este, debería ser la excepción. Nosotros lo que hacemos es al momento de escarcelarlo, se, eh, se le da intervención al centro de referencia. Y en el caso de que se considere que hay eh, una, eh, derechos vulnerados, que meriten la intervención de otros organismos, funciona lo que es el servicio zonal, que es dependiente de la provincia de Buenos Aires que también intervienen en cuestiones de familia, ya no es específico de la, de la esfera penal como el centro de referencia, y a nivel municipal también tenemos el equipo de atención de la de riesgo, la dirección municipal, que también están encargadas de la intervención eh, en estas situaciones problemáticas de los jóvenes. Eh, esto, bueno, una... esto a través de la ley 13.298. Okay. Exacto, sí, que la habías mencionado anteriormente. Sí. Eh, después, no sé, Roberto, ¿qué te parece que, que podemos sumar? No, ¿tal vez? Que, eh, a ver, eh, eh, me parece que quiero y le quiero dar unos minutos porque andan preguntando cómo sería el parcial y demás, eso te lo dejo a vos específicamente. Dale. No, eh, simplemente quiero que se queden, tal vez darle una visión, eh, vuelvo a retirar criminológica de la situación de eh, la problemática de los. Eh, eh, niños, niñas y adolescentes que han cometido una infracción. Eh, pareciera ser que esta situación mágica de decir, bueno, creo un fuero y soluciono todo el problema, eh, después de más de 10 años de implementación del fuero, esta situación se da de bruces. Hay un, un excelente trabajo eh, realizado eh, por el doctor Viñas, el camarista Viñas. Juntamente con la doctora Saumer y la doctora Di Clemente, si a alguno le interesa, después se lo podemos pasar, en el cual establece que eh, es, eh, pareciera ser que la creación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, como bien a, a, a lo que bien señala Maribelov, es una victoria pírrica. Sí, creamos el Fuero, le damos más garantía y lo que en definitiva hemos terminado haciendo es eh, atrayendo mayor cantidad de jóvenes al sistema penal y no brindándole ninguna Situación, Gabriel, eh, el doctor Gabriel Bombini, bien se pregunta en un trabajo la construcción del enemigo, sobre todo de la delincuencia juvenil, bien se pregunta si ese desgaste económico que realiza el Estado en la creación de nuevos fueros no debió, no debió implementarse de manera diferente en ir en ayuda en aquellos institutos como bien señalaba. Facundo de acompañamiento y direccionamiento a una igualdad de derechos de los jóvenes. ¿Mm? Pero bueno, estas no, son las herramientas. Sí. Sí, también comentarles que a veces uno la sensación que le da adentro, no sé si han leído el libro de García Márquez, Crónica de Una Muerta Anunciada, es decir, como que los ves pasar y a la vez ves que es un número no tan amplio, es decir, justamente no es una población de 1.300 detenidos, sino que estamos hablando de 26 chicos. No quiere decir que son 26 chicos conflictivos en la ciudad de Mar del Plata. Ah, para, vale aclarar que de los 26 jóvenes que están detenidos, podría animarme a decir que la mitad están a, a disposición de jueces de otras jurisdicciones. Ni siquiera son todos jóvenes. Ya la de Mar... mitad. No se respeta. Hubo un habeas corpus correctivo porque había mayor cantidad, en determinado momento, hará por lo menos seis años, había mayor cantidad de detenidos que los que específicamente preveía. El Instituto, entonces la Cámara eh, Penal, en un fallo para mí modo bastante muy bueno, eh, estableció que eh, debía haber un, como mínimo, 78% de jóvenes que tengan que ver con la jurisdicción, y al menos un 22%, 20 o 22%, no recuerdo bien, en esta oportunidad, de personas de otra ciudad, porque nos pasaba que un joven de Mar del Plata cometía un delito, y lo teníamos que mandar a Dolores o a La Plata, porque aquí no había lugar, porque estaba lleno de... Esto, como bien señalaba Facundo, tenía que ver con que, eh, si bien no rige el eh, servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, sí se rige por el Ministerio de eh, Adolescencia, eh, de niños, niñas y ni eh, bien, niñas, niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires. Eh, eh, que se, me fue, se me fue la situación de que de dónde no estaba comentando eso que, lo, que la sensación que ah. uno tiene con respecto al Y una cosa es que más que pasa... quiero decir que nos pasa sí. nos ha pasado Facundo y a mí eh, yo ya llevo eh, varios años en el, eh, en el sistema de responsabilidad penal juvenil y eh, no puedo dejar de decir que es doloroso cuando hacemos la visita a eh, eh, las unidades penitenciarias, ver en gran cantidad de jóvenes que pasaron por el foro de responsabilidad penal juvenil, que se encuentran privados de su libertad en la unidad penal 15 o en la unidad penal 44. Ahí te da de bruces que tal vez, eh, y haciendo una crítica, eh, no hemos eh, eh, trabajado, no trabajado, sino, eh, no hemos trabajado adecuadamente con respecto a los jóvenes, pero debo, debo manifestar también la carencia de herramientas. ¿Mm? Sí, que, que, que de alguna manera se termina, terminaría demostrando que el fin declarado de la pena no es lo que realmente se está persiguiendo y que es un castigo por castigo mismo, por determinado plazo, que luego independientemente va, va a desencadenar en una, en una pena sí. mucho mayor del foro de adultos. Sí. Cuando no... Y un tema que también me gustaría poder tratar con ustedes, pero no, sobre todo porque por ahí tenemos visiones diferentes, ¿eh? la provincia de Buenos Aires admite ¿Mm? que se pueda componer una pena de mayores con menores. ¿Está? Bien. ¿Tienen dudas? ¿Ha quedado más o menos claro las diferencias, las similitudes con el proceso penal de adultos, el funcionamiento empírico en la ciudad de Mar del Plata, la cantidad de detenidos que tenemos, cómo funciona un juzgado, cuáles son las naciones de los operadores que también forman parte de él? Bueno, si tienen algún tipo, otro tipo de duda más administrativa la, de, de la materia. O sea, acá, hay, acá hay alguien que, déjame ver porque a mí me cuesta mucho. Eh, eh, hay alguien que, que dice, ¿cuántas preguntas son? Eh, eh, Lorenzo, dice, ¿cuántas preguntas serían en 20 minutos? Eh, mira, no, no tengo el número exacto porque lo define Gabriel. Tampoco me, no recuerdo si eran 20 o 30, y, y, o 30 minutos y 20 preguntas. Sí les puedo asegurar que el cuatrimestre pasado el tiempo no fue un problema. No, no es que hubo quienes tal vez desaprobaron. Eh, nos comentaron que era por falta de tiempo. Así que en eso queden tranquilos, que el tiempo lo van a tener. Por supuesto, tampoco es que van a tener una hora por pregunta, porque bueno, la virtualidad también amerita... Eh, ciertas cuestiones que impliquen que ustedes realmente saben el tema y que lo pueden plasmar y que no, no les dé el tiempo y por de. Por el lectura. tipo de preguntas también a realizar, que por ahí son de opción múltiple. Eh, eh, creo, calculo que serán una, una situación me, de mezcla entre opción múltiple. Múltiple choice y algo a desarrollar, dos o tres renglones, ¿no? Eso no, no lo sé. Idea. Creo que el trimestre pa pasado fue eh, todo múltiple choice. Yo lo que me comprometo es mañana le mando un mensaje a Gabriel, le pido que me, que me haga un lineamiento del examen y se los reenvío textual. ¿sí? Uh -huh. Igualmente la forma de estudiar creo que, que, no, que no cambiaría, digamos. Focalicen los temas que se trabajaron en clase, el material que está en el campus, y no, no se van a encontrar con, con ninguna sorpresa. Tengan en cuenta cuando pasan la hoja que no pueden volver para atrás. Es secuencial. Cuenta, sí. Eso está, iba a preguntar, ¿es secuencial esto, entonces? Es secuencial. Exacto. Por consiguiente, vos. Consejo, porque yo también estoy en parte general y en parte especial. En parte, en parte general lo que hacemos es Vos tenés que. lean bien, lean atentamente, yo les pongo siempre, lean atentamente la pregunta, respondés y pasás a la otra. Porque una vez que pasás a la otra pregunta, no podés volver hacia atrás. Y cuando pasás, no sé, se si hacen una pregunta por página o determinada cantidad de preguntas por página. Una vez que pasaste, no hay posibilidad. Bien. Bien. Bueno, después, chicos. Tal. Ah, bueno. Una bueno, recomendación, dale. que tengan a mano, el, sé que hay un número de teléfono o, o del centro de estudiantes que siempre, al momento del examen, porque a veces su, su, suelen surgir problemas técnicos y a veces ellos les van a decir, bueno, sáquenle foto a tal cuestión, entonces también a nosotros después nos hace más fácil el trabajo de realmente comprobar si fue un, una cuestión de conexión o, de, o que falló el campus. Y luego no tenemos problemas por, por casos particulares. Tengan a mano ese número si les pueden ir resolviendo cualquier problema. Si no, yo también voy a estar atento y me mandan un mensaje en lo que pueda ayudarlos o, o le consultaré al titular y lo vamos viendo. Bueno, creo que es todo eso. Bueno, chicos, eh, espero que haya colmado sus expectativas y que tengan. Eh, no, no quiero decir la palabra, pero siguen grabando. Está mucha, ya se imaginan, en el eh, día de mañana. ¿Mm? Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.